Hola, bienvenido a un nuevo encuentro de Reavivados por su Palabra. Un espacio para meditar, reflexionar, para aprender. Todos los días nos concentramos en un capítulo de la Biblia. Hoy será Deuteronomio capítulo 3. Pero antes vamos a orar. Señor y Dios nuestro, al abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu nos dirija y nos bendigas al darnos entendimiento para aplicar tu mensaje a nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Deuteronomio, Moisés aparece contando otra parte de la historia, de la manera en que el pueblo peregrinó, de la manera en que el pueblo fue un vencedor por la gracia y por los méritos de Dios, y de la manera que la misericordia y la tolerancia, la paciencia de Dios se manifestó en sus hijos. Nosotros podemos leer en el versículo 21 de este capítulo 3 lo siguiente. En aquel tiempo le ordené a Josué, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor y el Dios de ustedes ha hecho con esos dos reyes. Lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No le tengas miedo, el Señor tu Dios pelea por ti. Es interesante notar que Dios indica, no tengas miedo, el Señor tu Dios pelea por ti. Dios ya había dado evidencias de su poder venciendo a los otros reyes, imperios y naciones. Y la actuación de Dios actúa como garantía de la continuidad de su misericordia y de sus promesas. O sea, lo que Dios ya hizo asegura lo que va a hacer. Por eso Elena de Juárez escribió, no tenemos nada que temer en relación al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido en el pasado. Dios ofrece a sus hijos y a su pueblo la victoria. No tengas miedo, Dios pelea por ti. Lo mismo sucede en nuestra existencia. Nosotros también tenemos evidencia de la actuación de Dios. Dios ya hizo cosas grandes en nuestra vida, maravillas. Ya nos bendijo, ya nos cuidó, ya nos protegió, ya nos condujo. Lo que ya ha hecho es garantía de lo que todavía quiere hacer. Y Él pelea por nosotros. Va adelante. No es nuestra la pelea. En el versículo 23 podemos leer, en aquella ocasión le supliqué al Señor, cuenta Moisés, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, le dice Moisés al pueblo, pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre, mira al norte, al sur, al este, al oeste, contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar el río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo, fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien le dará en posesión la tierra que vas a ver. Moisés cuenta al escribir que él procuró pedirle a Dios que le permitiera llegar hasta la tierra prometida. Sin embargo, el Señor estaba queriendo mostrar que todos los errores que cometemos tienen un precio a ser pagado. La desconfianza, la rebeldía, el enojo de Moisés
impidieron que Él llegara físicamente hasta la tierra prometida. Pero Dios le dio el privilegio de contemplarla a la distancia y le aseguró que sería heredero en el futuro. Dios fue fiel hacia Moisés a pesar de la infidelidad que Moisés manifestó en algunos momentos de su caminata. Ahora el Señor le dice: vamos a hacer la transición. Dale a Josué las debidas instrucciones. Dale ánimo. Dale fortaleza. Él va a ser el que guía al pueblo, quien estará al frente del pueblo y quien finalmente dará la posesión de la tierra que vas a ver. Y es interesante ver cómo Dios suma voluntades y esfuerzos. Cómo el Señor nos necesita de todos. Ninguno es indispensable por sí solo. Somos indispensables en su conjunto y es por la voluntad y la misericordia de Dios. Moisés había hecho gran parte del trabajo. La última parte del trabajo estaría en manos de Josué. Entre los dos completaron el trabajo que Dios les dio como líderes. Y finalmente, Josué condujo al pueblo hasta el destino final de la tierra prometida. Pero Moisés mantuvo su fidelidad a Dios. Dios mantuvo su fidelidad para con Moisés. Le dio la oportunidad de ver desde lejos la tierra y le dio también la oportunidad de ser heredero de aquella tierra. Sabemos por los registros bíblicos y por los evangelios que Moisés fue trasladado al cielo, que Moisés ya hace parte de los redimidos por la eternidad. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su promesa. A pesar de los errores y de los pecados, Dios siempre cumple su palabra a pesar de nuestros errores y pecados. Mantiene fiel su promesa de rescate, de redención, de salvación y de eternidad. Amigo, esta es la buena noticia de este capítulo. Hay un destino de eternidad para los que creen, para los que confían, para los que dependen, para los que obedecen y aún para los que se equivocan. Sí, hay un destino de eternidad aún para los que se equivocan, pero que no permanecen en el error, que arrepentidos confiesan, buscan la intervención de Dios, aceptan el proyecto de Dios y se dejan guiar por la voluntad de Dios. Sí, hay un destino de eternidad para los hombres de ayer que confiaron y dependieron de Dios, para los hombres y mujeres de hoy que se refugian en la misma promesa, que buscan la misma bendición, que tienen la misma necesidad. Por eso yo quiero invitarte en este momento, para que busques casi con desesperación la bendición de Dios. El salmista lo diría de esta manera: así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el siervo tiene necesidad del agua que refresca, que nosotros tengamos necesidad del Dios que renueva, que refresca y que reaviva nuestra vida. Déjame orar. Señor, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, nosotros clamamos con necesidad, con desesperación por ti. Por favor, toma nuestra vida y la de todos nuestros amigos, y por tu gracia, llénanos de bendición.
Condúcenos ahora en este momento de silencio y reflexión personal. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, mañana Deuteronomio capítulo 4. Continuaremos con la lectura, con la reflexión y así cada día con un nuevo capítulo de la Biblia. Te invitamos a que continúes con nosotros y con tantos otros que hacen parte de esta cadena de estudio de la Biblia. Puedes invitar a otros para que nosotros y otros también podamos ser reavivados por su palabra.